Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece desde el ser para que se refleje en el hacer. Hoy vamos a tener a una invitada, una emprendedora que tuvo la visión hace varios años de comenzar su negocio de teletrabajo y asistente virtual. Ella hoy está mostrándonos la utilidad de lo que comenzó con un sueño hace 4 años aproximadamente. Sandra Toro, una emprendedora con visión futurista que nos va a acompañar hoy en nuestro programa. Después de este corte, la vamos a conocer. Ya regresamos. Como les dije, estamos con Sandra Toro, una emprendedora que ha sido un ejemplo en esta pandemia, porque realmente pues yo la entrevisté creo que hace 2 años, un año largo, tal vez. Y era toda una innovación lo que ella estaba haciendo, pero no sabíamos que lo que estaba haciendo Sandra era adelantarse a las circunstancias, adelantarse en el tiempo. Fue una visionaria cuando nadie vio que venía una pandemia, que íbamos a estar dependientes de la virtualidad, y Sandra lo vio y empezó hace varios años ya su negocio de virtualidad, su asistente en línea, el teletrabajo, empezó capacitaciones, empezó una empresa de asesorías. Ella se ha adelantado en el tiempo y nos ha enseñado que con la visión y que con los recursos virtuales, que con pocos recursos económicos podemos hacer grandes, grandes cosas. Sandra, bienvenida. Me alegra nuevamente tenerte aquí en el programa y sobre todo en este momento donde estás siendo un ejemplo para todos. Hola Marisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado. Pues sí, la verdad, no sabía que me había adelantado al futuro. Hace un año que estábamos hablando de este tema, pero sin pensar que iba a venir todo esto de la pandemia de COVID-19. Y sí, este año, pues, la verdad, salía a flote, como se dice, con todo esto, porque ya empezaron a conocerme más, ya me han contratado, ya, obviamente, pues, ya los términos de teletrabajo y asistente virtual ya están más empoderados aquí en Colombia. Ya es una realidad y ya hay que estar en esa línea. Tenemos que aprender de teletrabajo. ¿Cómo iniciaste tú todo este cuento? ¿Cómo viste que ahí había un nicho del mercado que podías atacar cuando no sabíamos pues que esto iba a ocurrir, obviamente, pero que podías explotar esa virtualidad y que podía generar muchos ingresos para muchas familias como tú lo estás haciendo? Y lo vienes haciendo desde hace rato, que estás generando empleo a través del teletrabajo y de su asistente en línea. Sí. Bueno, su asistente online ya hace 10 años comenzó, a raíz de trabajar desde mi casa para cuidar a mi hijo, de estar con mi hijo, pues, y no dedicarme solamente a un trabajo, sino dedicarme a él también. Y así empezó, ofreciendo servicios virtuales, administrativos, comerciales, creativos, toda esta parte que yo tenía como experiencia trabajando en call center. Y esa misma idea que tenía de trabajar en call center la vine a plasmar en mi casa. Y así fue que comencé con haciendo el portafolio, qué servicios podía ofrecer, a dónde, porque obviamente aquí en Colombia todavía no estaba ese término de teletrabajo y de asistente virtual posesionado, ¿sí? Entonces, empecé fue como a indagar en otros países y así fue que comencé. Empecé con clientes de Estados Unidos, el voz a voz, qué hacía, qué servicios podía prestar, tenía plataforma de telefonía IP. Entonces, comencé como a llenar toda esa experiencia que yo tenía laboral, plasmarla a la virtualidad. Sandra, en su asistente online, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué servicios puedo yo tener desde, bueno, antes de entrar en ese tema, yo sí quiero como que hagamos una diferencia, tú nos expliques muy bien
¿Cuál es la diferencia entre trabajo y su asistente online, en teletrabajo y su asistente online? ¿Qué diferencia hay entre los dos? De teletrabajo y asistente virtual. Exactamente. Bueno, teletrabajo es un trabajo que se puede hacer desde casa. Ya tiene varios elementos, que es el dependiente, que es cuando una empresa te contrata con todas las prestaciones sociales, con todos los riesgos laborales, todo, ¿cierto? Sí. Y el teletrabajo independiente es como un teletrabajador freelance que trabaja con sus propias aptitudes. Pero el asistente virtual es un modelo de negocio, es un modelo de negocio donde se plasma todas esas experiencias laborales, ¿sí? Donde hace su política de calidad, su misión, su visión. Es como toda una empresa que se hace para ofrecer servicios de apoyo a empresarios. Entonces ya los servicios, por ejemplo, que nosotros prestamos es la recepción de llamadas, el telemercadeo, la cobranza, toda la parte de asistente administrativa para una empresa, que son, por decir algo, la facturación, los pagos, contabilidad, nómina, seguridad social. Todo eso nosotros también los prestamos. También prestamos lo que es la parte creativa, que son diseño gráfico, diseño web, ahora los chatbots, que es como un asistente virtual en sí, que maneja toda la parte de redes sociales 24/7, ¿sí? Y toda la parte también de digitación de información, ya son como servicios operativos, que le puede uno ayudar también a los empresarios a generar, a digitar toda esa información que de pronto tiene en papeles, que no se le vaya a perder, nosotros se la digitalizamos también. Bueno, Sandra, vamos a ir a un corte, ya regresamos para ampliar este tema que de verdad es muy, muy, muy importante para todas las empresas, para emprendedores, para independientes y más en este momento. Ya regresamos. Bueno, Sandra, viendo todo esto, esto es un universo, esto es como un call center, como un BPO, lo que nos puede ofrecer su asistente online. Bueno, no solamente los call centers, que son teleservicios, ¿sí? También toda esa parte de servicios administrativos, como los decíamos ahorita, la recepcionista puede estar en cualquier lugar del mundo prestándole un servicio a un empresario. Por decir algo, nosotros podemos prestar ese servicio de Colombia para Estados Unidos, para Francia, para Nueva Zelanda, para España. O sea, con la virtualidad no hay, ¿cómo es el límite? No hay límite, no hay límite, no hay límite de edad, no hay límite de prestar un servicio. Con toda esta tecnología que ya manejamos, pues es un mundo súper amplio, donde nosotros podemos ofrecer todos esos servicios y ayudarles a los empresarios, a los emprendedores, a los profesionales independientes, a los que apenas están empezando su negocio. Nosotros como asistentes virtuales les podemos dar todo ese apoyo a ellos y lo mejor es que se evitan todas las prestaciones sociales, la seguridad social, porque con nosotros tiene todo eso. ¿Sí? Nosotros seríamos como ese apoyo, pero sin tener que invertir en infraestructura, en un empleado que le tenga que pagar todo ese salario de prestaciones sociales, ¿sí? Porque nosotros nos pueden contratar por horas, por mes. Completamente. Exactamente. Sí. Sandra, tú también dictas capacitaciones, también sí. Haces la capacitación en torno a todo este negocio. Sí, ya llevo 4 años y medio dictando cursos de asistente virtual. Yo soy certificada en competencias laborales de teletrabajo por el SENA el año pasado. También soy certificada por las TIC, también me certifiqué en teletrabajo, y con ICDL, con la Universidad de Pamplona, en toda esta parte de teletrabajo. Entonces ya hace 4 años y medio que ya con todo ese recorrido y experiencia estamos dictando también cursos y tenemos una comunidad de, se llama CAVI, que se llama Comunidad de Asistentes Virtuales Internacionales, que apenas la estamos haciendo, creciendo, para que todas esas mujeres puedan tener toda esa información de valor para que se puedan capacitar como asistentes virtuales.
Eso es muy bueno, esa idea, y está dirigida básicamente a mujeres o también, pues, obviamente, hombres también, pero la labor social es muy enfocada a las mujeres cabeza de familia, tengo entendido. Sí, nosotros nos enfocamos más que todo a las mujeres cabezas de hogar, que las podemos capacitar en tecnología, en información, en servicios, para que ellas puedan trabajar desde su casa, puedan quedarse con sus niños, con sus esposos, ¿sí? Y obviamente, pues, generar ingresos, que es lo más importante en este momento de esta pandemia, que las mujeres puedan sentirse útiles, las que hayan perdido su empleo, que digan, no, ya me quedé aquí en mi casa y no puedo hacer nada. No, hay muchas cosas para hacer, hay mucha información, hay mucho para capacitarse, y que con la experiencia laboral de cada una se pueda meter a la virtualidad. Esto, Sandra, es de admirar, porque realmente estás mostrándonos que no hay límites, que no tenemos, que si nos quedamos sin empleo no se nos acabó el mundo. Hay 1 millón, 1.000 millones de posibilidades en la red para poder generar ingresos, para poder trabajar, para no quedarnos muriéndonos en una depresión en la casa y yo qué voy a hacer si no tengo que trabajar, no. Sandra es un ejemplo de eso. Sandra es una emprendedora y comenzó de esa manera. No sé las circunstancias realmente, pero sí es una muestra de una fortaleza y de unas ganas de salir adelante muy grandes. Entonces nos está mostrando, nos está poniendo de frente ese espejo para que podamos decir y ver que sí se puede y que ahora, y no crean que se les va a acabar el trabajo cuando se acabe la pandemia, no, esto es un trabajo a futuro, o no es así, Sandra, esto es un trabajo para sostenerse en el tiempo, mucho tiempo, y hasta que usted adquiera su jubilación, si está cotizando, obviamente, pero se puede sostener, y se puede sostener muy bien trabajando a través de la virtualidad. Sí, obviamente cuando uno trabaja con esta maravillosa profesión de asistente virtual, toda la parte de teletrabajo, las mujeres, las personas que ofrecen todos estos servicios, obviamente tienen un mundo súper grande, porque a los empresarios, pues no solamente no podemos tener uno, dos, tres, cuatro, podemos tener muchos empresarios, y podemos hacer ese equipo de comunidad de mujeres, que es la que estoy creando, para que entre todas nos ayudemos. O sea, si yo no puedo prestarle un servicio, por decir algo, de diseño web o de otros servicios especializados, pero una de ellas presta ese servicio, nosotros podernos entre todas prestar ese servicio al empresario. O sea, hacer como esa comunidad de ayudarnos entre todas. Ahí no solamente aplica, que uno... Mucho, Sandra, aplica mucho la frase de, yo no sé hacer empanadas, pero sí sé quién las hace muy buenas. Así es. Vamos a ver cómo podemos pertenecer a esa red de mujeres. Ya regresamos. Bueno, Sandra, ya en esta última parte, sí es muy bueno que antes de irnos, podamos saber cómo hacer parte de esa comunidad de CAVI. Bueno, en esa comunidad CAVI. De familia sobre todo, y estoy en este momento en una situación bastante crítica por la situación, valga la redundancia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, con nosotros la comunidad CAVI obviamente no tiene ningún costo. Nos encuentran en redes sociales, en Instagram como Comunidad de Asistentes Virtuales Internacionales CAVI. En Facebook también nos encuentran como Comunidad de Asistentes Virtuales Internacionales CAVI y pueden pertenecer al grupo de nosotros. La diferencia es que nosotros ahí vamos a capacitar a las mujeres para que trabajen como asistentes virtuales. Les dictamos el curso, obviamente tiene un precio, les dictamos el curso para que pertenezcan a esta comunidad. Obvio. Si usted no tiene experiencia en eso ni ningún conocimiento, tiene que tener y tiene la intención de generar un ingreso, hay que hacer un curso para poder manejar todas las herramientas que no funcionan. Porque pues, no, yo tengo un computador y listo. No, eso no es. Porque hay que entrar también en muchas otras cosas. Pues no solo manejar las herramientas, también el servicio,
¿cómo maneja usted la voz para que sea agradable para esa persona? ¿Cómo hace usted para que entre esta virtualidad sea telefónica o sea también por medio de un computador o de una plataforma de videollamada, usted pueda prestar un buen servicio? Pero que sí, manejo de redes sociales, también se puede hacer. Redes sociales también lo permite hacer. Entonces, que todo esto integrado, que no es yo tener la mejor voluntad de trabajar ahí, tengo que tener también una capacitación, tengo que saber manejar unas herramientas, porque usted después de que las maneja mucho tiempo ve que son muy fáciles, pero cuando no las maneja puede cometer grandísimos errores que pueden costarle hasta el trabajo y puede costar muchísima plata. Entonces, todo mediante una previa capacitación que también está ahí. Entonces, me imagino que el fin de la comunidad es proveer trabajo. Exactamente. La idea es que con esta comunidad nosotros capacitemos a todas estas mujeres, madres, cabezas de hogar, para que sean asistentes virtuales, tanto ellas como independientes, y que su asistente online también les pueda proveer esos clientes a ellas para que puedan trabajar. Bueno, Sandra, en teletrabajo, entonces, básicamente, ¿qué servicios ofrecen ustedes? Nosotros como asistente online ofrecemos todos estos servicios administrativos, comerciales y creativos. Administrativos que son la parte de recepción de llamadas, telemercadeo, cobranzas, asignación de citas, sea para EPS, para hospitales, asignación de citas también para ventas, pero en este momento, pues obviamente por la pandemia no se puede salir. También la que es la parte de diseño gráfico, manejo de redes sociales, chatbot, también lo que es asistentes administrativas, que eso sí, las empresas nos piden mucho, porque necesitan algo básico, un asistente básica de que sepa hacer los pagos a proveedores, facturación, cartera, nómina, toda la parte de afiliación de la seguridad social. Entonces, esa parte de asistente administrativa también nosotros la ofrecemos y les llevamos a los empresarios en esa parte. Bueno, Sandra, si queremos, ¿cuáles son las redes sociales o la página? ¿Dónde pueden localizar a su asistente online? Bueno, nuestras redes sociales nos encuentran como el nombre lo dice, su asistente online en Facebook, su asistente online en Instagram. Nuestra página web es www.suasistenteonline.com. Y también nuestro número telefónico es 318-289-3669. Acá aparecen pues ya en la pantalla, ahí los pueden tener y consultar y dirigirse a cada uno de ellos. Ahí está el teléfono, ahí aparece las redes sociales y la página web. Sandra, ¿cómo más podemos ayudar a tanta gente que necesita un empleo para que se concientice de que la virtualidad en este momento es lo que usted lo va a salvar? A ver, en este momento, lo que es la virtualidad, cada uno que se ponga a pensar, porque lo que he visto en toda esta parte de la pandemia es que todavía no creen en la virtualidad. Todavía tienen esa desconfianza de que son fraudes, de que hay empresas que los van a estafar. Obviamente, como en todo en el internet, hay, ¿sí? También lo pueden estafar en una empresa normal, física como virtual. O sea, eso ya estaba, pues, existe en cualquier parte. Pero sí, al menos que cambien ese chip de que tenemos, de que podemos trabajar desde la casa siendo disciplinados, siendo obviamente creativos, con toda esa experiencia que podemos tener laboral, que ya en esta pandemia nos quedamos sin trabajo, yo era abogado, no puedo ejercer porque no puedo... puede hacer una de prestar servicios desde virtualidad por medio de plataformas, puede dar asesorías por plataformas. O sea, hay una cantidad de servicios que se pueden hacer, soporte al cliente, soporte por medio de una página web. O sea, hay muchísimos servicios donde toda la experiencia que uno pudo tener en la parte laboral lo pueda implementar en la parte virtual. Bueno, Sandra, te agradecemos enormemente que hayas aceptado esta invitación.
porque de verdad eres un ejemplo y quería nuevamente tenerte en el programa para mostrar que en este momento sí hay salvación, que en este momento sí hay esperanza y que tú eres el mayor ejemplo de eso, que te adelantaste en el tiempo, sí, nos llevas ventaja ahí, pero este fue todo un tiempo de preparación para ahora, para que aquí pudiera ya explotar tu negocio y pudieras generar muchísimo empleo. Recuerden que estamos por Munera Hitman Radio 790M todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Simultáneamente nos pueden ver por nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Ahí encontrarán todos estos temas y van a encontrar a esta mujer también tan espectacular con tantas cosas que nos enseña y que tantas cosas nos deja como lección en este programa y en su vida diaria. Nos está mostrando un ejemplo realmente de superación y de vida. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao, muchas gracias, Marisa. Chao, gracias.